Bien, hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de el rincón de opinión de Zero Final, ¿no? Y esta vez quiero hacer un programa, segmento distinto al anterior y al anterior a ese y a ese y al anterior de ese. Y pues quiero dedicar este programa a una persona especial, ¿no? Yo no lo logré conocer, solamente pues por lo que he investigado de su trabajo, de su obra. Es una persona que yo admiro, ¿no? Y me refiero pues al señor Osamu Tezuka, ¿sí? Al padre de Astro Boy y muchos otros mangas y animes más, personajes de antaño, de los inicios del anime en Japón. Bien, empezaré con la biografía, ¿no? Muchos no sabrán de quién hablo, pues el señor Tezuka Osamu, ¿no? Ya le pongo una imagen de quién era este caballero. Pues él, y la imagen que yo tenía, aquí está mi imagen, ya. El señor Osamu Tezuka pues nació un 3 de noviembre de 1928, ¿no? Él fue dibujante de historietas y animador japonés. Se lo conoce comúnmente en su tierra natal como el padre del manga, ¿no? O incluso, bueno, la gente que es un poco más extrema lo considera el dios del manga, Manga no Kamisama, debido a la calidad de su prolífica producción y la influencia de sus técnicas, ¿no? Con el abandono de las historietas que apenas ocupaban unas cuantas viñetas, ¿no? Él hizo historietas más elaboradas, ¿no? Con una trama más compleja. Y el desarrollo de este formato que ellos llaman el tankōbon, ¿no? Que es estas viñetas así desordenadas, estas viñetas donde los personajes como que no encajan y se salen de ellas, ¿no? El trabajo de él. Tanto ha sido el impacto, ¿no? De sus creaciones y sus obras, que hasta hoy pues ese estilo perdura en los nuevos autores japoneses y personajes que han dado la luz, ¿no? Han salido a la luz, a la palestra pública de la cultura japonesa. Sus historietas, sus trabajos, sus mangas han sido traducidas a muchos idiomas, ¿no? Pues una de sus características principales, ¿no? Características principales del trabajo de él es en el humanismo, ¿no? Que se encuentra presente, y deja ver si encuentro otra cancioncita. Eso. Ya. El humanismo, pues, la ternura en su personaje, ¿no? Dejando una huella indeleble y haciendo de él un autor universal, capaz de traspasar culturas. Eso de los ojos, pues, ¿no? Desproporcionadamente grandes, ya, sobre todo en el shoujo, es parte del legado que él dejó en el estilo de dibujar, lo que cambió totalmente el mundo del manga en Japón, ¿no? Tanto así, ¿no? Que incluso vemos hasta ahora que perdura, ¿no? Ha pasado el tiempo y perdura ese estilo, ese no cambia. Por ahí en el gore vemos otro tipo de gráficos, tal vez, pero en la mayoría de las series se mantienen estos ojos grandes, ¿no? Estos ojos enormes. Incluso ahora la gente quiere ponerse también desde contacto, pues, para parecerse a los personajes, ¿no? Bueno, pero me estoy saliendo un poquito del tema, que no tiene nada que ver. Entusiasmado por el género de la animación, el señor Tezuka empezó a dibujar cuando era un niño. Bueno, era un niño, un joven Tezuka. Aunque vivió parte de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Justamente en esta época, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Marcaron su sensibilidad. Y esto fue lo que él trató de transmitir, ¿no? Estos mensajes optimistas y humanitarios en su trabajo. ¿Cuál fue su primer trabajo y cuándo lo realizó? A la edad de 20 años, pues, él realiza una serie llamada Shin Takarajima,
que vendría a ser traducido la nueva isla del tesoro, ¿ya? Pero no fue hasta los años 50 que surgieron gran parte de sus principales trabajos, ¿no? Sus principales obras. ¿Ya? Deja buscar otro fondo musical para acompañarla. Como yo soy un poco desordenado, yo no pongo todo en orden aquí, entonces me pongo a buscar las canciones mientras estoy hablando, o sea, un relajo yo. Bueno. Y como decía, pues personajes como Yanguro Taitei y Tetsuwan Atom, ¿no? O sea, Astro Boy. O quién no se acuerda de la Princesa Caballero, los que son de mi época tal vez se acordarán, ya que vieron aquí el dibujito, aquí está el dibujito, ¿no? Ribon no Kishi, ¿no? Que fue considerado el primer manga shoujo de la historia, ¿no? Para aquellos que les guste el shoujo y que no sepan mucho del shoujo, que se dan a que saben mucho del shoujo y esa canción como que no pega, la voy a poner otra. Para aquellos que se jactan de saber el shoujo, pues este que ven aquí en pantalla es el primer manga shoujo puramente conocido, ¿no? De la historia, y lo hizo este señor. Otras series como Hinotori o El Fénix en el año 1954, o la conocida Blackjack, bueno, tal vez no muchos la conocen, yo medio recién ahora me entero de esto de Blackjack, ¿no? Que fue eso de 73 al 84. O Buda, que también es otro de esos mangas, que narra la historia de esta persona, ¿no? Que es muy importante en la religión budista. Y también hay un manga que habla de Adolfo Hitler, de un niño alemán, ¿no? Se llama Adolf. Bueno, hace referencia a Hitler y todas estas cuestiones, pero es una relación nada más, ¿no? Que fue un manga escrito por eso del año 1983, ¿no? Y otro de los, digamos, de los mangas que él ha hecho más fuertes, lo que estuve averiguando e investigando, es un manga llamado MW, que lo hizo entre el año 1976 y 1978. Ya, donde aborda un tema, pues que, bueno, fue el primer manga que abordó un tema tan difícil como la homosexualidad y lo trató tan abiertamente, ¿no? Ajá. Ya. También eso de la corrupción política, pues, y las armas químicas se tratan en este manga. No tengo imagen de él porque de verdad que encontré unas imágenes, pero como que no las quise poner. Por cuestiones de gusto, pues sí, no las puse. El señor Tezuka pues falleció el 9 de febrero de 1989 debido a un cáncer, perdón, cáncer estomacal a los 60 años de edad. Y pues hay obras que no quedaron acabadas, ¿no? Como Lewin B, Neon Fast. ¿Sí? Y pues en muchos periódicos japoneses que cuando él falleció pues pidieron que se le entregara a este señor, a este caballero, el premio Nobel de Literatura, ¿no? Desafortunadamente fue rechazada la propuesta, ¿ya? Pero cada año, desde el año 1997, se celebra en Japón el premio cultural Tezuka Osamu en honor a este caballero, ¿no? Por su aporte al manga moderno. Y todos aquellos mangakas que siguen la visión de él, pues son aquellos que reciben este premio, ¿no? Se estima que realizó en su vida unos 700 mangas más o menos, ¿no? Con guiones de varios mangas simultáneos, de corto espacio y tiempo, ya. Aunque era un prolífico mangaka, fue desprestigiado por algunos de sus compañeros, ¿no? De la misma época, pero sus obras superaban mucho la calidad de la mayoría de los mangakas de la época de él. Bueno, aquí buscando una de sus obras que me pareció un poco interesante, que por cierto la hicieron animación, ¿no? Bueno, aquí tengo una imagen de Blackjack, ¿no? No, esto no es lo que quería mostrar, pero de lo que voy a hablar, ¿no? No es tampoco de esta de Metrópolis, no traje imagen, pero ese fue error mío, tal vez de cálculo, pero lo voy a mencionar. Una música, una música, una música.
un relajo este programa. Fail programa. Estamos contentos, digamos. Bueno, vamos a poner una cancioncita así de... Esa es como para acordarnos de cuando... ¿Dónde está? Se me perdió. Vamos a acordar de... De ayer había puesto de Rockman, pero yo que como no se escuchaba bien. O fue antes de ayer, no me acuerdo. Bien. Una de sus obras así, digamos así, que ha tenido bastante acogida acá, ya que ha llegado a nuestras tierras, a Ecuador para ser exacto, es una llamada La Biblia, la historia jamás contada. Este trabajo fue hecho por él, con supervisión del Vaticano, aunque no les parezca cierto, pero sí. Sería las historias de la Biblia de Osamu Tezuka, en japonés sería Tezuka Osamu no Kyaku. Kyuyaku Seishu Onogatari. Bueno, disculpa, mi pronunciación de japonés no es muy buena, no es excelente. Fail. Bueno, esta es una serie de anime que tiene 26 episodios. Dirigió él mismo, perdón, miento, dirigió fue Osamu Dezaki. Ya, y narran varias historias del Antiguo Testamento, los milagros y todas estas cosas, ¿no?, que se encuentran en los relatos bíblicos. Ya, y es una historia hecha con respeto y fiel a la obra en la cual se basa, ¿no? Creada con el, como ya había mencionado, el asesoramiento del Vaticano. Y sin embargo, pues, aunque fue hecha, pues, ¿no?, con los estándares de animación japonesa, pues, algunos de los capítulos, dice, sobre todo los primeros, ¿no?, incluye escenas que para los occidentales se considerarían, pues, algo fuertes o pornográficas, no sé, ¿no? De alguna forma las fueron editando, las fueron sacando. Ustedes saben cómo es la idiosincrasia de nuestros países, ¿no? Que a veces se dejan llevar un poco por estas cosas y borran, pues, editan. Ya habíamos mencionado eso en otro programa que voy a tener que volver a grabar porque, según dice, la gente no escucha. ¿Ya? Entonces, esta obra trata, pues, desde la creación de Adán y Eva, pasando por Sodoma y Gomorra, el diluvio, el arca de Noé y la torre de Babel. Ya incluye, pues, todos estos sucesos del Antiguo Testamento. Bueno, y pasando del tema, pues, de este que he mencionado, pues, ¿ya? Solo sé, pues, que uno de los más populares, así digamos, que llegó a nosotros a conocerse acá, pues, además de La Princesa Caballero, fue Astro Boy, ¿no? Otra particularidad que encontré por ahí buscando, ¿sí?, fue que él funda un estudio llamado Mushi en el año 1962, que se dedica plenamente solo a animar las historietas de él, solo a animar sus trabajos, nada más. ¿Ya? Solo sus personajes, entre los cuales, pues, se encuentra, pues, el famoso Astro Boy, ¿no?, Tetsuo Atom, que es el, digamos, el uno de los más populares y conocidos de él, uno de los más queridos de él también. Ya, incluso hizo una película no hace mucho. También Kimba, el león blanco. Ya. Y por cierto, la empresa Disney, que tanto había influido, pues, ¿no?, a señor Tezuka en sus inicios, pues, haría una especie de homenaje, ¿no?, al crear la película El Rey León, que está basado prácticamente en su trabajo de Kimba, el león blanco. Yo por aquí tenía, creo, un dibujito del leoncito. Deja ver si lo encuentro. Ah, aquí está. Sí, este es Kimba, este león chiquito, y este es el, bueno, y este es el papá, Kumba, no sé. Bueno, no sé, no, verdad que no sé. Ajá. También, entre las otras cosas que estaba investigando, ¿no?, este estudio que él creó, este estudio, pues, tuvo que cerrar por la crisis financiera a mediados de los 70, ¿no? Y además también un diseñador artístico, ¿no?, director artístico, perdón, de Odisea en el Espacio, pues, invitó, pues, a este señor en el año 1965, ¿no?, para un trabajo, pero no sé, él lo rechazó. Él dijo no, porque él tenía que irse lejos de su país y estar
radicado en las tierras inglesas durante mucho tiempo. Entonces él dijo, no, sea, no era una persona tampoco así que digamos muy ambiciosa en el sentido económico, porque saben que allá pues las libras mandan, los dólares mandan, ¿no? Y él dijo, no. Rechazó, dijo no. Bueno, yo admiro mucho a esta persona porque cuando él empezó, pues no, como ya hemos dicho, empezó a mostrar sus primeros trabajos o sus primeros inicios, ¿no? Como mangaka, muy pequeño, muy joven. Es un ejemplo a seguir para los que dibujan, de no bajar los brazos nunca, de no rendirse jamás, ¿no? Porque como cualquier mangaka lo rechazaron varias veces en sus medios, había mucha gente en su propia tierra que no creía en este arte que podía llegar a ser una gran industria. Y él lo consiguió. Pues yo le digo a todos aquellos amigos míos que en el internet y en el Facebook se dedican al dibujo y al diseño, ¿no? Hacen animación, que no se rindan. Si tienen un trabajo, un proyecto, pues llévenlo adelante. Para eso está el YouTube. Y lo pueden hacer, ¿no? Popular. Y bien, ya hemos visto algunos ejemplos de ello, ¿no? Gente que comenzó así, poniendo su voz en YouTube y ahora hace doblaje. No voy a decir nombres, ¿no? Y tantos otros ejemplos de gente que se ha hecho a la fama a través del internet, ¿no? Así que el internet no solamente es para bajar material, ¿no? Y para andar troleando a la gente, no. Sirva muchas cosas más. Y en fin, creo que por aquí la corto, por aquí termino con el tema del señor Tezuka, pues en este fail programa que quería dedicar a él, ajá, con unas cuantas imágenes que he presentado, que yo sé que no son muchas, ¿no? Esta es la más particular, que este es del manga de Buda, sí, y este de Son Goku, ajá, de la leyenda de Goku, ¿no? O sea, el príncipe, no, pues como es príncipe Chango, no, era el rey mono, es el rey mono. El rey Chango. Bueno, y será esta la próxima entrega de El Rincón de Opinión de Zero Final, donde tal vez hablemos de otro trabajo, mangaka o no. Estaba pensando hacer sobre la animación, pero así mismo en este contexto, ¿no? No le voy a decir de quién, pero ya tendrán una idea de si hablamos esta vez del dios del manga, del padre del manga en sí, ¿por qué no hacerlo también del padre del anime moderno, ¿no? Bueno, y será hasta la próxima entrega de El Rincón de Opinión de Zero Final. Cuídense mucho, pórtense bien, ¿no? Y si se portan mal, pues ya, pues invitarán, ¿no? ¿Ah? Un saludo para mi primo, mis primos, mis primas. Un saludo para mis panas. Un saludo para Jimmy. Un saludo para Jaime. Saludo para Ronald, para Galo, ¿no? Para mi Eli, que nunca ve los videos porque está trabajando. Saludo para todas mis amigas del Face. Cuídense mucho y será hasta la próxima entrega. Adiós.